Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Esto que habéis oído es un martillo hidráulico. Es un martillo que se usa para, bueno, en la construcción, para excavaciones. Y tiene mucho que ver con esta historia. En 1974, un grupo de trabajadores de la construcción estaba trabajando en las orillas del río Mureș. Esto está cerca de la ciudad de Aiud, en Rumanía. Y mientras estaban con estas excavaciones, con estas obras, con estos trabajos, se descubrieron tres objetos diferentes a 10 metros de profundidad. Había una zanja de arena. Y en estos 3 metros, en estos estratos que se descubrieron, encontraron huesos fosilizados de un elefante prehistórico. Encontraron dos tipos de huesos, el de elefante prehistórico y de algunos animales, que llevaban siglos y siglos enterrados. Pero después, para su sorpresa, se encontró un tercer objeto. Este tercer objeto parecía una cuña de metal, era muy ligera y parecía estar hecha por el hombre. Era de aluminio, es pequeñita y estaba misteriosamente ubicada junto a los dos restos de huesos fosilizados. Esta misteriosa cuña de metal tiene unos 20,5 centímetros de largo, 12,5 centímetros de ancho y casi 7 centímetros de grosor. Inicialmente se asumió que era el extremo de una hacha de aluminio, pero el increíble hallazgo dejó estupefactos a la mayoría de los investigadores cuando las autoridades rumanas fecharon los fósiles óseos. Los fósiles óseos fueron datados con una antigüedad de 2,5 millones de años. Y la pieza de aluminio se cree que tenía 250.000 años. El aluminio era un metal muy difícil de crear, incluso en el siglo pasado. Y lo que tenía esta pieza era una gruesa capa de óxido, se le llama pátina, que se encontraba en su superficie. Los expertos ya quedaron mucho más perplejos cuando siguieron investigando esta pieza y observaron unos agujeros, unas concavidades afiladas y los bordes, que parecían una especie de cuña, parecían que algo había estado anclado a esta pieza, una pieza que podéis buscar en internet las fotografías. Y claro, la estudiaron, la analizaron, y aquí es cuando se quedaron perplejos, cuando observaron la composición exacta de este artefacto. La pieza de Aiud, que era así como se llama, está compuesta de 12 metales diferentes. Tenía más o menos un 90% de aluminio. Y la composición exacta es la siguiente: 89% de aluminio, 6,2% de cobre, 1,81% de zinc, 2,84% de silicio, 0,41% de plomo, 0,11% de cadmio, 0,024% de níquel, 0,023 de cobalto, también tenía 0,03 de bismuto, plata y galio. Parecía que esta pieza no era, digamos, obra de la naturaleza, sino que es como si alguien la hubiera fabricado a modo de engranaje
para un sistema mecánico mucho más complejo. Este misterioso objeto fue entregado al Museo Nacional de Historia de Transilvania, en la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía. Increíblemente, fue olvidado, dejado en un almacén, durante 20 años. Hasta que los editores de una revista rumana lo encontraron en 1995 y más tarde se exhibió en el museo con un letrero que decía: origen aún desconocido. Después de algunos años, la extraña cuña de aluminio de Aiud la quitaron de la exhibición para el público y está escondida en un lugar no revelado. Sin embargo, en 2017, en el Museo Nacional de Historia de Transilvania, fue nuevamente exhibida. Estuvo Eric von Daniken, Giorgio Tasulakos, que son dos grandes de las teorías de los antiguos astronautas, y estos dos hombres, dos eminencias en este tema, tuvieron una oportunidad única para ver de primera mano la cuña de Aiud. Cuando fue sacada de uno de los casilleros del museo, donde estuvo escondido durante décadas, Daniken y Giorgio observaron que la cuña era mucho más pesada de lo que esperaban. Se quedaron sin palabras después de ver y tocar la misteriosa cuña de Aiud. Hay muchas especulaciones, teorías, creencias sobre este misterioso objeto, sobre este opart. Opart es a lo que se denominan los objetos que están en un lugar donde no tocarían estar, objetos fuera de su tiempo. Y es que hay gente que dice que fue parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Otros afirman que era el diente de una vieja excavadora. Y algunos creen que era una prueba perfecta de que los extraterrestres estuvieron aquí. Otros creen que es un simple engaño. Y otros dicen que seguramente es de alguna civilización que no conocemos, que ya tenía una tecnología bastante importante y que podían crear sus propios maquinarios, sus propios artefactos, y que sabían ya incluso mezclar metales. Y es que vosotros diréis: bueno, ¿qué tiene de extraño un trozo de aluminio, una pieza de aluminio? Una pieza que parece que era de una máquina hecha por el hombre. Y el misterio se encuentra en la pureza de ese aluminio. Y es que en la naturaleza es prácticamente casi imposible encontrar de forma casual aluminio puro. Este objeto tiene un 90% de aluminio. Los científicos dicen que no puede ser que la naturaleza cree objetos con tanta pureza. Y es que se necesita un gran trabajo de búsqueda en canteras, hacer muchas perforaciones, análisis, recoger el material, machacarlo, triturarlo, tamizarlo, añadir aditivos y pasar por diferentes hornos que superen los 1000 grados. Y todo esto es para separar aluminio de los diferentes componentes de la roca donde se encuentra. Es que es prácticamente imposible que en la época que está datado alguien pudiera crear una pieza de aluminio tan pura, con una forma concreta como esta, que parece ser una herramienta, una cuña, un trozo de otra máquina. Y es que si algún humano hubiera creado esta pieza, no tendría el 90% de aluminio. Porque, como os he dicho, es casi imposible juntar todo este material en un trocito de 20 centímetros. Y es que la capa que lleva por encima de óxido, que lo he hablado antes, la pátina,
se ha descubierto que tiene unos 400 años. Pero es que la pieza se cree que tiene unos 20.000 años. La dataron los expertos que la encontraron la primera vez en 20.000 años. 20.000 años antes de nuestra era. Eso es la época, más o menos, donde aún estaban los mamuts. ¿Y qué pasaba hace 20.000 años? Que nuestros antepasados utilizaban simples herramientas elaboradas mediante golpes con otras. Cogían piedras, las pulían un poquito, las moldeaban y después creaban, pues, estacas, pequeños cuchillos. Pero claro, hace 3.500 años es cuando empezó la Edad de Bronce. Por eso mucha gente, muchos científicos, muchos expertos dicen que la cuña de Aiud es imposible que se hiciera en la época que está datada. ¿Y qué pasa? Que algo no encaja. El aluminio no consiguió dominarse hasta el grado en que se encuentra fabricado en esta piedra hasta hace apenas 130 años. Aunque la piedra de Aiud no tuviera la datación de 20.000 años, aunque fuera una datación errónea, solo la capa que tiene por encima tiene 400 años. Y hace 130 que sabemos cómo manejar, cómo manipular el aluminio para crear herramientas. Se analizó en laboratorios suizos y nadie aún hoy en día puede entender cómo se creó esta piedra. Hay que aceptar, o por lo menos suponer, que en la época de después de los mamuts, cuando nos creemos que el ser humano vivía en cuevas, hay que aceptar que a lo mejor había civilizaciones mucho más avanzadas. Y aquí es cuando entra el, nunca mejor dicho, la cuña de que a lo mejor fueron civilizaciones que nos visitaron, que venían con sus propias naves y alguna tuvo un accidente. Hay que aceptar que las dataciones de cómo evolucionó el ser humano y el mundo no son reales. Se van haciendo dataciones, pero cada año se van descubriendo que esas dataciones no son exactamente lo que dicen los expertos. Por ejemplo, se cree que hace 20.000 años había mamuts y estábamos en cuevas. Pero a veces hay descubrimientos que a lo mejor es que no hace 20.000 años que estamos en cuevas, hace 40.000. Y hace 20.000 a lo mejor ya había civilizaciones mucho más avanzadas. Pero igualmente, aunque una civilización hace 10.000 años, 5.000, estuviera más avanzada, que pudiera crear objetos con piedra, con metales que encontraba en los ríos, en las aguas, en la tierra, lo extraño es que no podía crear una pieza tan compacta con tantos materiales distintos y con esta pureza. Ese es el tema de la pieza de Aiud. Que alguien la metió ahí a 5 o 6 metros con otros sedimentos de animales extintos. ¿Para qué la metería ahí? Hay gente que dice que a lo mejor el movimiento de tierras hizo que esta pieza fuera cayendo poco a poco y se juntara con estos huesos que se encontraron que databan de 20.000 años. Todo es posible. Todo es posible. Seguramente tendrá una explicación lógica. Pero es que aún no se ha encontrado. Aún no se ha encontrado este artefacto, quién lo hizo, de dónde viene, si fue una civilización extraterrestre, si fue una civilización humana. Y es que
sea quien fuera que creara esto, tenía unos conocimientos de los metales, de creación, increíbles. 20.000 años de antigüedad, 10.000. Seguramente las cifras bailen, seguramente no sean reales estas cifras. Pero es que nadie ha dicho, hasta día de hoy, que tuviera otra datación. Nadie ha dicho hasta día de hoy que esto era un fraude y nadie ha podido demostrar que la pieza de Aiud fuera una pieza manufacturada por el hombre moderno. Y ahí reside el misterio de esta misteriosa pieza, de este misterioso artefacto. Y creo que era un misterio que se quedará ahí para siempre, sin saber quién utilizaba estos engranajes, quién manipulaba estos metales tan perfectamente, y por qué una pequeñísima pieza encontrada con restos de animales de hace 20.000 años estaba ahí metida. Out of place artifact. Artefacto fuera de lugar en español. Opart, conocido coloquialmente. Era un término que se le otorga, como he dicho antes, a ciertos objetos descubiertos en lugares que, según lo científico, no deberían hallarse ahí. O bien, también, los Oparts se le denominan los objetos construidos con tecnología que no corresponde a la época en la que presuntamente fueron hechos. El término Opart fue atribuido al naturalista criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson, que murió en 1973. Muchas veces estos artefactos fuera de lugar los presentan de una forma que era una prueba irrefutable de teorías un poco extrañas. Y en no pocas ocasiones llegan a llevar de cabeza a la comunidad científica. También hay muchas polémicas y muchos opars. Después se quedan en la nada, se quedan en el olvido y ya no se habla más. Hay otros que son un completo fraude. Otros suponen descubrimientos asombrosos. Y uno de los más famosos es el denominado mecanismo de Anticitera. Y se cree que es una antigua computadora analógica. Su hallazgo, que ocurrió en 1900, es un hallazgo que ha tenido un montón de pruebas. Ha habido un montón de científicos que lo han estudiado. Y hoy en día aún no se sabe exactamente qué es este mecanismo. Este mecanismo es una rueda dentada, redonda. Tiene distintos engranajes. Se ve que iba girando solo. Y este mecanismo de Anticitera no se sabe exactamente para qué servía. Unos dicen que era para algo relacionado con las estrellas. Otros que era una especie de calculadora. Pero aún no se sabe a ciencia cierta qué hacía este artefacto. Quiero recordar que se encontró en un barco hundido, no sé si me equivoco. Lo digo ahora de memoria. Y es una pieza bastante, bastante curiosa que seguramente muchos habéis visto y muchos conocéis. Opart, ojo, no es sinónimo de fraude. Mucha gente cuando oye la palabra Opart ya se cree que era un fraude, una invención, que no. Opart es lo que os he explicado antes. Por eso os lo he explicado, porque quería que quedase claro que un Opart es un objeto encontrado fuera de su lugar. Nadie dice que sea extraterrestre o que sea de una civilización súper extraña, ni nada. Simplemente que se ha encontrado un objeto muy extraño. Es como si en 1950 o 1930 o cuando queráis se encuentra un iPhone enterrado a 10 metros bajo tierra o 20, y aún no existían los iPhones.
más o menos es el símil que hago. Por esto pasa igualmente con los Opars. Normalmente es curioso porque todos los Opars son estudiados, ¿eh? No os creáis que encuentran algo y dicen, esto era una trola, esto era un fraude, no, no. Todos son estudiados por científicos y por eso se descubren tantas cosas extrañas en estos artefactos, en estas cosas que se encuentran, porque son muy estudiados. Después ya se dice si es fraude, si no, pero todos son estudiados por un método científico. Y claro, a veces por eso hay un montón de controversia. Porque un científico dice que tiene 20.000 años, otro científico dice que es imposible, otro historiador dice que no puede ser, otros dicen que sí. Después aparecen las teorías de los alienígenas, y por eso son, cuando se habla de Opar, cuando se descubre un Opar, por eso es tan controvertido el tema. Hay un caso muy, muy famoso, que es el de las figuras de Acámbaro, encontradas en México, en 1969. Y es que se encontró unas figuras como de, digamos, tenían termoluminiscencia. Eran unas figuras que parecían brillar. Eran unos animales muy extraños. Eran como deformes. Y la gente cuando las encontró dijo, ¡fua! Esto es de una civilización que tenía una tecnología increíble porque estas figuras brillan, estas figuras tienen termoluminiscencia. Y se cree que estaban hechas en alrededor del 2500 a.C. ¿Pero qué ocurrió? Que con las nuevas técnicas de científicas se descubrió que estas figuras eran de fabricación moderna, pero sí que usaban una técnica muy novedosa en 1969, que es la técnica que he dicho antes de termoluminiscencia, que casi nadie conocía, claro. Aquí se juntó una técnica nueva, una cosa nueva, con unas figuras datadas de 2500 a.C. y ya se armó el Belén. Después se descubrió que sí. Que eran cerámicas, eran como mitad hombre, mitad dinosaurio, pero que lo habían hecho algunas personas para ganar dinero. Hay otro Opar muy, muy sorprendente, que es el penique de Maine. Es una moneda encontrada al norte de los Estados Unidos. Esta moneda escandinava data del periodo de 1065 después de Cristo, y pertenece al reinado de Olaf III, en Noruega. El Instituto y Museo de Maine lo ha aceptado como auténtico, como auténtica la moneda. ¿Y eso qué podía sugerir? Que los vikingos tocaron tierras americanas mucho antes que Cristóbal Colón. Fue encontrada en unas ruinas precolombinas estadounidenses, que aún no puedo explicar del todo por qué estaba esa moneda ahí. Y algunas hipótesis sugieren que el contacto de los nórdicos con los indios americanos fue real. Pero hay otra explicación que es mucho más normal, menos espectacular. Y es que hubo contacto de los vikingos. Vikingos que llegaron a Enteramérica, se creía, pero que a lo mejor fue posteriormente, que después de Cristóbal Colón y otros exploradores llegaron los vikingos a América y hicieron intercambio de objetos, de monedas con los nativos de ahí. Pero claro, muchos investigadores creen que esto era un bulo, que se encontraron muchas monedas en esa zona, muchos objetos distintos, y eso demostraría que llegaron después de descubrir América. Pero hay gente, el Museo Smithsoniano, que no es un museo cualquiera, dice que
esta moneda estuvo ahí antes de que, como he dicho, Cristóbal Colón descubriera América. Se encontró, por ejemplo, también la cabeza Tecachic Calichauca. Fue descubierta en 1933 por un arqueólogo, José García Payón, dentro de un ajuar funerario precolombino, en el Valle de Toluca. Es una cabeza de terracota que lo extraño es que los rasgos que tiene esta cara no es de gente mexicana de la época. Los rasgos, características y estilo se parece un montón al de las figuras romanas. Muchos especialistas confirmaron que efectivamente era una cabeza romana. Y para muchos investigadores se cree que este objeto es la evidencia de contactos transoceánicos precolombinos entre Roma y las Américas. Nuevamente, antes de la llegada de Cristóbal Colón. En Costa Rica se encontraron unas piedras esféricas. Se llama el lugar donde están Parque de las Esferas. Y se trata de un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas ubicadas al sur del país. Su forma es perfectamente redonda. Y claro, eso dio pie a un montón de explicaciones esotéricas, alineamientos energéticos. Se dice que pertenecían a las figuras de Nazca, que estaban en contacto con las figuras de la Isla de Pascua. Y otros dicen que son rastros de la civilización atlante. Sin embargo, aunque no está del todo claro su fin, se cree que fueron utilizadas para calendarizar ciclos agrícolas o para rituales. Se construyeron con una técnica llamada piqueteo y después alisado, y son consideradas únicas en su estilo. Y es que en el mundo hay multitud de objetos fuera de lugar, de opars, y he querido empezar con la cuña de Ayud, porque es uno de los objetos más espectaculares, pero hay cientos. Hay cientos, todos tienen mucha controversia, todos siempre se puede decir que son reales, que no son reales, que son invenciones. Pero lo que sí está claro es que estos objetos son encontrados donde no tocaría, donde no debería, y hechos por el ser humano, alguna civilización que no conocemos, de forma que hoy en día serían muy difíciles de conseguir. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.